Un pique que yo tengo, vale. Él cree que un tigre. Ayer me la montó, me mucho harina hasta por la nariz. Oh, míralo ahí donde está. Ven acá, manito, pero ven acá para darte un abrazo. Un abrazo que tú me quieres a mí. ¿Tú crees que yo no sé en qué engancho que tú me quieres caer a mí? Tú lo que quieres es cobrarte la que yo te hice ayer. Oh, está bien, tú eres un tigre entonces. ¿Tú crees que yo me voy a quedar con esa, eh? Ah, pues tú eres un tigre entonces, ¿Tú crees que yo me voy a quedar con esa? ¿Tú crees que yo no soy Gellindo? Yo soy Gellindo, Tú sabes que aquí se arma una guerra que nadie lo va a parar. Tú eres la que te voy a hacer ahora, que tú no te salvas de eso, ¿oíste? Ese Panchito, él cree que yo voy a caer en lo de él. Pero yo voy a hacer ejercicio ahora, porque yo hago ejercicio todos los días. Para ponerme fuerte, meter la trompa a ese palomo. Yo que hermano mío, yo estoy más fuerte que el GPS. Ahora voy a hacer ejercicio. Cansado. Estoy para acá adentro ahora. Ay, tengo sed. Necesito agua urgentemente. Tú eres ahora. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago, hermano? Piensa. Ay. Pero papi, los otros días compró un energizante, porque él se sentía gordo. Pero eso sí, que solo manda para el baño de una vez. ¿Dónde fue que lo metió? ¿Dónde fue que lo metió? ¡Oh! ¡Velo aquí! ¡Yo sabía! ¡Velo aquí! Esto le da una diarrea, mira, que dura 2 semanas y todavía cagando igual. ¡Ay! Con el olor me dio dolor de barriga para cagar. ¡Esto es fuerte! ¿Pero cómo yo voy a hacer que se beba eso? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Pero ya lo sé! Papi tiene un agua ahí. Él siempre le gusta tener su vaso de agua arriba de la nevera. Yo lo que voy a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar esta agua que está aquí. El agua que está aquí. Y la voy a esconder. Entonces yo la voy a esconder ahora. Yo voy a esconder el agua. Entonces, como papi siempre tiene un vaso de agua aquí, yo le voy a preparar el producto, se lo voy a poner abajo de la nevera y cuando él venga a beber agua, que yo le mando a beber agua para acá, que le voy a decir que se ponga ese ejercicio porque está muy flaco, tiene que ponerse ejercicio. Entonces fácilmente se pone ese ejercicio y de ahí le da sed, entonces ahí se lo bebe. Lo único que va a encontrar ese vaso bajo la nevera y me supongo yo que se lo va a beber para que no se va a dejar morir del agua, sino que un burro. Déjame prepararle esto ahora. Prepararle esta vainita. Ay, qué bueno, no. No, con el dedo no. Con una cuchara, Una. Ay. Como lela me dio de arrea. Déjame poner esa de aquí. Tú verás ahora. Déjame yo irme. No, estaba viendo si veía cena, tú sabes. ¿Tú crees que yo te agarro? ¿Tú sabes que tú me la debes de mí? ¿Me va a matar el corazón? No, que tú me la debes de la que me hiciste a mí ayer, oíste. Pero ahora que yo te estoy mirando bien, manito, y me estoy enfocando en ti, tú deberías ponerte a hacer este ejercicio porque tú estás como muy flaco, muy enano. Habla de nuevo, que no te escuché. ¿Cómo que no me escuchaste? Que tú estás como muy enano y deberías ponerte ese ejercicio, como que tú estás muy flaco. ¡Ah! Tienes que ejercitar tu cuerpo de cuando en veces. Oye, ahora mismo me voy a hacer ejercicio. Sí, tú tienes que estar una sola de pingo, huevo de agua. Ah, bueno.
Está bien, yo voy a estar por aquí sentado entonces. Bebe agua, no le pare. Tú sabes que yo no te voy a agarrar ahora. El agua. ¿Y el agua, papi? Creo que compota, ¿eh? ¡Ay, el agua! Mierda, no me digas que no hay agua. Bárbaro. ¡Ah! Pero papi siempre tiene un vaso de agua arriba de la nevera. ¡Oh, ¿y dónde está? Mierda, vale. A ver si... ¡Ay, sí! ¡Este! ¡Agua, por fin! ¡Qué rica que esa agua! Bueno, chiquines, me voy a hacer ejercicio de nuevo. ¡Ah! ¡Hacer ejercicio otra vez! ¡Oh! ¡Ah! Es un ejercicio que me tiene así. Pero déjame irme. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Uf! ¡No puedo! Pero es un ejercicio que me tiene así, es un ejercicio. Cada día yo estoy más fuerte, entonces me tiene que doler la barriga. Eso solo un cuadrito que va a salir y me tiene que doler. Te puse más que te tiene diarrea. Mira para atrás ahora para que tú veas, palomo.